Una importante rifa solidaria se viene realizando en la ciudad de Casagrande con el objetivo de ayudar al vecino Victoriano Ugaz en sus respectivos gastos médicos. Por tal motivo, se viene rifando una máquina de coser por el valor de 2 nuevos soles y tiene como fecha para este 2 de septiembre. Bien, amigos, nos encontramos en el pasaje Tumbes, donde hace unos días el amigo Victoriano Ugaz ha pedido un apoyo a las autoridades y al pueblo también por el caso social, por la enfermedad que viene padeciendo. Amigo, usted como está encargado también, amigo, yo por favor, su palabra. Soy amigo de acá, tanto como la señora del amigo Ugaz. Invoco a la colectividad casagrandina que se peaen del amigo Ugaz, que ahorita la señora la acaba de venir a visitar y me comenta que lo tienen bien delicado de salud. Invoco a las autoridades, al gobierno, al consejero regional, para que nos apoye. Acá el amigo Ugaz, me acaba de comentar la señora que lo tienen un poquito delicado de salud. La señora tiene todavía la rifita para que podamos comprar la colectividad casagrandina y apoyar, ¿no? Y he venido contigo, amigo, he venido a verlo a la señora, a ver cómo está Ugaz. Está delicado. Sí, estamos con la esposa de Victoriano Ugaz. ¿Cómo se encuentra él actualmente? Tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre mío y en nombre de mi esposo, pido que por favor a la colectividad nos apoye con una rifita y unos números porque lo tengo dedicado a mi esposo. Ustedes saben que mi esposo no tiene un trabajo estable, no, él ha sido independiente. Quizá por sus trabajos que él tenía esforzados, se le ha prostituido la columna donde él desciende de hernias. Justamente voy a llevarlo al neurocirujano para que me lo vea, porque ya no puede casi caminar y necesito que por favor me apoye para poder sustentar su medicina y qué es lo que el médico requiere sobre su persona de mi esposo. Estoy muy agradecida eternamente, siempre agradeceré primeramente a Dios y a toda la colectividad. Gracias por amigo, humilde apoyo. Más bien yo invoco a las personas caritativas que quieran hacer un óvulo para el amigo Ugaz. Vengan acá y dejen a la señora y la su esposa del amigo Ugaz. Le agradecería mucho. Dios es grande, hermano. Yo sé que Diosito lo va a levantar a la negrita Ugaz. El lugar donde se va a realizar la actividad. Acá mismo, ¿no? Acá mismo, amigo. Invocamos en Pasaje Tumbes. Invocamos también que a la gente que nos apoye. También va a haber otros regalitos también que la gente están apoyando, amigo. Y invoco que cualquier ayuda económica va a ser bien recibido por la señora. Bien, muchas gracias. Fueron las palabras de la señora esposa de Victoriano Ugaz, también con el amigo José Valente, quienes están pidiendo, ¿no?, una colaboración a la población, a las autoridades, por el caso que se viene presentando con Victoriano Ugaz, como ya lo conocemos, ¿no?, como el negrito Ugaz, ¿no?, con cariño, ¿no? Aquí en Pasajes Tumbes, cualquier ayuda, cualquier información, aquí con la esposa del amigo Victoriano Ugaz. Es importante destacar el apoyo y desprendimiento de buenos vecinos para esta gran rifa humanitaria Pro Salud a favor de Victoriano Ugaz, quien requiere en estos momentos solventar los gastos médicos para su respectivo tratamiento.